era un hombre que las personas que lo conocían describen como una persona muy amable y entregada a su profesión. Me acuerdo de un detalle, que estaban criando un águila entre él y otro guarda forestal que había. Y le gustaban mucho los animales, y en una caseta donde se cambiaban ellos tenía un halcón, lo estaba curando y subía a curarlo. Yo estuve en su entierro, claro, porque por arropar un poco a la mujer, aunque casi no hablamos con ella porque estaba muy mal, muy mal. Lo conocí cuando vinimos a vivir aquí todos, que éramos bastante jóvenes, y ellos pues estaban muy recién casados. Ya me contó que estaba muy feliz, que precisamente vino aquí porque sacó lo de forestal. El día 2 de abril de 1991, Pascual Garrido acude a la caseta forestal de Arguis. Ese día precisamente no tenía que trabajar, tenía fiesta, y se encontró además con un compañero. Le dijeron luego que el compañero dijo: fíjate qué casualidad, que no tenía que venir para nada. Y fue y le pasó lo que le pasó. La gente pues tenía miedo hasta incluso de hablar. Alguien tuvo que ver algo y nadie dijo que lo vio, o sea, nadie. Fue testigo involuntario de algo que le acabó costando la vida.